Estamos ya justito al lado, ¿eh? Ya siento el submarino en mi cuerpo. 5 kilómetros en medio de la estepa de la montaña. La estepa me la quito yo en un momento, mira. Atento. A derecha, 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 vamos a militar. Aquí había una banderita. ¡Hala, hala, hala! Mira, tío, yo me bajo. ¡Eh! No, no, que siguen vivos, que no les ha pasado nada. A ver, subes o te quedas. ¡Que se me engorila, que se me engorila! ¡Me cago en! Me cago... ¡Sí, ahora qué! Yo, chaval, que se va, que no se vaya. ¡La puerta, la puerta! ¿Tú eres, tío? ¡Cuidado! ¿Mi puerta? Vale. O sea, flipo. ¡Vámonos! Ahora conduce Willy. ¡No, no, no, perdón! ¿Qué hacéis, qué hacéis? No, vale, vale, para. ¿Pero qué le eches? ¡Vámonos! ¿Vale, mi? Ahora conduce, pero yo no sé por qué. Olvida, cambio del argumento. ¡Uy, voy, esa moto! ¿Moto? Tú, matemos a Alex y queremos. Venga, vámonos, vámonos. No, 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 quietos ya. Estamos aquí al lado. ¿Dónde decías tú, Willy? Por ahí a la derecha, ¿qué pasa? Aquí está la base militar. Pero no vamos a podemos subir, coger un caza y acabar el... A ver, así que la misión va a ser coger un caza y tirarnos cerca de paracaídas. Sí. Uy, de submarino. Sí, en paracaídas, tú. Esta zona está súper... No sé, chunga. ¿Nublada? ¿Con niebla? Nublada, nublada. Nieblada. Nieblada. ¿Y hacia dónde? Hola, guapo, ¿cómo se entra aquí? En este puente, tío. Pero, ¿y? Pero, Willy, ¿dónde está este hombre? ¿Qué quieres, que entre por la puerta con 8 policías? Sí. Madre mía, pues, ha dado como un volantazo en plan cabreado, ¿sabes? Como diciendo, pues ahora verás. ¿Sabes? Bueno, no. Yo no sé por dónde se entra, ¿eh? Por aquí, ¿dónde? por las montañas. No, porque montañas. Por aquí ya estoy despistado. Este no es el sitio de siempre. Claro que no. Tú, Superman, ¿dónde vas con la motito? Epi. Aquí, yo creo que este es un buen salto. ¿Qué salto? Aquí. Con este coche no lo conseguimos nosotros. No, aquí veo lagunas, ¿eh? Vale, esta, tú fíjate, Vegeta. Sí, pero están a la derecha, no te preocupes. Tenemos que dar toda la vuelta, tío. Pero toda la vuelta, Will. ¿Te has metido por el sitio? Que por ahí se puede. Ahí se puede, tío. Por aquí nunca hemos conseguido pasar. Joder, yo sí. Tú no, porque eres un pringado, pero... Pero por aquí, Vegeta, pues... Tío. Espérate, mira, que conduce Willy. Bueno, pero eso ya son problemas, ¿sabes? Externos, que yo no puedo ahí hacer nada. Aquí arriba. Vegeta, mira, ese es el plan, ¿vale? Madre mía. Subo por aquí. Que te puedes bajar de coche cuando quieras, que yo te estoy reteniendo aquí contra tu voluntad. Vale, vale, Alex, espera un momento. Me fío más. Para, Alex, para. Sí, claro, no te jodes, quiere venir conmigo el chaval, ¿sabes? Alex, te pego un tiro en toda la cara, chaval. Hola, hola, hola. Vale, ya está, se queda fuera. Venga, venga, sube aquí. Estoy yendo, huele, cuidado que el coche se te va para atrás. Por favor, Vegeta. Chaval. ¿Qué me gusta hacer acrobacias? Uy, este agarre, tío, que leche es. Willy, cuidado, tío. Willy. Lo ves, he hecho bien bajándome del coche ese. No me daba ninguna confianza. ¿Tú, tío? Bueno, Alex, cuando quieras. Pobre Willy, espérate, Willy. ¿Sube eso qué, tío? ¿Cómo quieres que suba? ¿El qué? ¿Tres en la misma moto? Tú puedes empujar la moto, Willy, estás a tiempo. Ajá. A mí no, que yo soy bueno, no, tío. ¿Y cómo que a mí sí? ¡Alex, dale! Que no, no, o sea, yo soy imparcial, a mí no me disparéis. ¿Alex? A ver, escúchame. ¿Qué hago aquí, entonces? Escúchame. ¡No! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Tarde! ¡Uno! Vale. La habéis cagado a unos niveles que... Pero vale, si parece nuevo. Por aquí no era. ¡Vámonos! ¡Buena, Willy! ¡Ostras, era el sitio! El salto era por ahí a la derecha. Ese era el salto, ¿eh? No, por ahí no se puede, Willy, no se puede. A ver, ha sido súper traicionero. Alex, yo te he dicho, mata a Willy que está a tiempo. Iría por él. Nos está apuntando, Willy, nos está apuntando. ¡Muévete, que tengo una chistera! ¡Que soy un blanco fácil! Hombre, realmente es un morado. ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vámonos! 4 estrellas, perfecto, nos están disparando. Alex, hemos entrado. No, ya no, si es lo de siempre, yo paso, en fin. Creo que Willy te ha traicionado y ha sido él, ¿eh? Porque yo estaba subidito, calladito, ostras. Pero mira, el karma se va a poner de tu lado, ¿sabes? Porque Willy es un mancazo conduciendo y se me iba el tío. ¡Qué miserable es! ¡Qué miserable es, chaval! Pues ha sido cosa tuya, ahí yo no me meto. ¡Qué maldita mente miserable! ¡No te metes, chaval! Según me estoy intentando subir. Bueno, Alex, ¿qué tal todo? ¿Bien? Voy a ir a la laguna. Alex, 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 tengo una idea.
vente donde estoy yo, que tengo un coche y nos colamos del modo tradicional. ¡Caballero! Uy. ¿Alex? ¿Qué? Vale, chaval. Estoy muerto. Ven, ven, tú tranquilo, dale, vente donde estoy yo. Chaval, vuelva, chaval. Madre mía, tío, en serio. ¿Willy? Venga, venga. ¿Me rescatáis de la laguna? Sí. ¡Joder! En serio, tío. Si no me han atropellado 3 o 4 veces, no me han atropellado ninguna. ¡Venga, otro más! No, si moriré atropellado. ¡Ya para un coche! Este tutorial de cómo parar coche. ¡Uy, va, chaval! Tutorial. Tío, te juro que he parado 5 o 6 coches con el cuerpo. ¿No te has visto eso, tío? ¡Sube! ¿Por qué me estáis parando un policía ahora? ¿Qué me estáis parando? ¡Un camionero! ¡No, no, perdón! ¡Willy! ¡Sube! ¡Hombre, muchas gracias! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Pero por qué sube detrás? Vamos a por Alex. Me cago en 10. Alex, ¿dónde estás? Detrás, donde los bidones de agua. Pues vamos para allá. Bueno, en teoría, estás con luz de Willy. ¡Ostras! ¡Eso lo he sido yo! ¡It's raining the car! Pero es que me, vamos a por ti. ¿Por qué están lentos, tío? Alex, porque te has cogido un híbrido. Siento que voy a pillar. ¡Es Alex! ¡Es Alex! Vale, digo. Pero siento. ¿Por qué zona? ¿Eh? Alex, ven a. ¿Dónde estás, Alex? ¿Alex? Al otro lado de la valla. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí dentro? Y me deja aquí, chaval. Pero si nos has traído tú aquí, Alex. O sea, habéis traído mal porque sois tonto. ¿Qué quieres que te diga? ¡Me caigo, tío! Te juro que estoy flipando. ¡Hala! ¡Alex te ha hecho volar por los aires! ¡Ha sido Alex, eh! ¡Lo ha hecho! ¡Me ha hecho volar por los aires, chaval! ¡Alex! Yo no era el que ha cogido la moto, eh. Yo te lo digo. Vaya tela. Vale, mira. Estamos todos aquí. Este spawner es nuevo, ¿no? Sí, sí. Esto es nuevo. Esto es otro nivel, Maribel. Voy a parar un coche, que yo tengo una técnica infalible. Tranquilos, que yo... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tío, 2-0! ¿Tú, Alex? Bueno, venga, ya. Ya somos amigos todos, ¿no? ¿Alex? Bueno, bueno. ¿Alex? He tenido que parar este camión con la boca. Sí, sí, te he visto. Has seguido mi técnica. Sí, ríete. A ver. Estoy volviendo muy, muy hostiles. Yo tengo un coche. Mira, todos podíamos llevar el mismo coche. Fijaos. Yo 3-0. Vale, ya está. Ya estoy a gusto. Vaya por Dios, este coche está estropeado. Cuando te mate yo 3 veces, chaval. Vale, tenemos 3 coches iguales aquí. Y son 3 coches que se pueden entrar. ¿Y este camión? No fastidies, Willy. Pero que yo no soy. Que subáis. Que no, que yo quiero subir con este camión. Que yo creo que puedo. ¡Sube, Willy! ¡Al otro lado! Yo qué sé, tío. Pues si hay. Es un coche de dos. Y hay un tío conduciendo. Venga, vamos a subir a este sitio. Vamos a entrar en el modo tradicional. Está flipando, Willy. ¿Por dónde te llevo? Por aquí no es. ¿Te queda lo que no es por aquí? Por favor, Willy. Vamos, camioncito. Y ahí vemos el fracaso de Alex. Es suficiente. Gira. ¿Giro? ¿Seguro? Por favor, Vegeta. Yo cogería más velocidad, pero bueno. Despistamos al policía. Tengo un C4. ¡Yo! Me gusta hacerlo con explosión y todo. No hay velocidad. Vámonos. ¿Estás flipando? Esta parada no la entiendo. Ha sido pues para la miniatura. A ver, quiero... Venga. Un helicóptero más que un caza. Falta por aquí, por esta rampa. Aquí. Ahí está. Aquí está. Vamos. Aquí a la derecha hay uno. ¿Aquí? Sí, te bajas tú, me bajo yo. Me bajo yo. Quédate con el coche. ¡Sé feliz, compañero! ¡Suerte! ¿Ya llaves? En la guantera. Vale, la guantera, guantazo, te voy a dar. Deprisa, vale, deprisa. La gente se lleva a todos y llego yo y... ¡No! ¿Por qué vienen todos a por mí? ¿Saben que eres el blanco malo? ¡No, tío! ¡No! ¿Levantamos esto? ¡Vamos, pequeño! ¡Dame una alegría! ¡Esquivamos misiles! ¿Lo has levantado o no? He levantado el vuelo. ¡Oh, Dios mío!
¡Ay, va! Esto va a terminar muy mal. ¡El submarino! ¿El submarino dónde está? Igual canto victoria demasiado pronto, ¿eh? Alex, voy a buscarte. Alex. Os persigue un caza. No soy yo, soy yo. No. ¿Seguro? Están saliendo dos cazas de aquí. ¿De dónde? De aquí, de la base militar. Voy a ponerle un C4. Yo me estoy yendo. Veo el helicóptero, pero no veo caza. Yo mucho que no sentía la brisa del mar en mi rostro. El gato, uy, el gato, el pato, vale. Que mis gatos hacían sonidos muy extraños. Estoy esto, lo tengo. Yo también. Vamos, maldita sea, vamos. El mío vamos. Está que arde. Ostras, me sigue un helicóptero, ¿eh? ¿Quién me sigue? Igual tengo que destruir ese helicóptero. Me sigue un caza. Maniobra de evasión 248. ¡Lo he despistado! Motor down. Mi motor también falla. ¿Dónde estáis? Vale, estoy. Tu tío, un árbol. ¿Qué pasa? Kurz Forces. Recogedme. ¿Dónde estás, Willy? Aquí, en medio de agua. Vale, estoy, tío, te veo. ¡Está en el aparcadero! Le pasa muy mal. ¿Pero dónde le eches? Estoy en el marcador. ¡No! ¡No! ¡Vamos, ¡Mi motor! ¡Mayday! ¿Qué ha pasado? ¿Que el motor ha muerto? No, yo he muerto. El motor se ha quedado sin nada, chaval. Bueno. ¿Dónde está el embarcadero? Voy con un caza. ¡Uy, mi cacita! ¿Ha muerto Willy? No estoy yo. Sí, bueno, que sí, he muerto, chaval. Me han tirado un bazocazo. Dios, ha sido la salida más épica que he hecho en mi vida. A mí se me ha quedado esto un poco quemado por el tema de que el motor se ha quedado sin gasolina, tío. Joder, como están los precios hoy en día. Mira, tengo un vehículo súper veloz. Tranquilos que ya llego. Estoy a puntito de llegar, ¿eh? No os preocupéis. Un stun. No, mejor no. Viva nuestro conductor. Estoy. Sí, tengo la forma, vale, de salir perfecta. Os voy a buscar. ¿Pero dónde estáis? ¿En la ciénaga? Estoy en la gasolinera. Sí, ya que me quedo sin gasolina en el caza, ¿sabes? ¿En el aparcadero, yo? ¿En serio? Sí. ¡Oh! ¿Ese caza quién es? Yo. Vale, dirigiros al mar y os recojo en mi canoa. Vale, yo voy a tirar súper épico, pero mientras tanto, yo no os preocupéis que yo os cubro la retirada con los vale, misiles. Vale, yo voy al mar, llevo un tractor amarillo. ¿Amarillo? Vale. Hay un amarillo. Hay un pescador aquí, pero le robo la lancha. Tengo un tractor amarillo. Voy, que vienen las olas. Pero yo soy muy daltónico. Sí, me está acabando la... Ahí está. Vení, vale. Estoy en la costa del mar. Eres tú el que tengo debajo, ¿no? Es que no sé dónde está Willy, tío. Hombre, ¿cuánta gente ves tú con tractor aquí en la costa? ¡Oh! ¡Problemas con el tractor! ¿Pero la dónde cosecha, está la cosecha! El embarcadero es que no se ha sido deshabitido. ¿Pero dónde está el embarcadero? Yo es que no sé dónde está. ¿Estoy yo? ¿Dónde está? No, pero es que viene un caza y no quiero estrellarme. Vale, tranquilos. ¿Pero dónde está este hombre? Willy, ¿has conseguido el submarino? No, si el submarino es para uno, he cogido una lancha a un pescador. Ah, sí, pues mira, estoy aquí esperándote en la costa. Madre mía, haz una foto conmigo. ¿Pero ¿cómo, en la costa, en plan en la carretera o con los pies en la arena mojada? Con los pies en la arena mojada. Vale, yo pues... No sé si ir por aquí o por la izquierda, exactamente. A ver, voy a mirar el mapa. ¡Esto es un plan! ¡No, por favor! Ale, muere en 3. ¡No! Murió. ¡Perfecto! Bueno. Y ha sido niño, por lo visto. Me he salvado la vida súper épico, pero... Vale, tío, es un caza. ¿Cómo? Ya no te veo. Pues me verás por la costa transatlántica. Atento, tú sigue por ahí. Nuestros caminos se cruzarán y nuestro destino se verá... Tú, Willy, está yendo bien. Ah, pues mira, estamos yendo para el mismo lado. Lo que pasa es que igual tardas en llegar. Venga, ¿vamos a cazar tiburones? ¿Hacia dónde se habéis ido? ¿Os habéis ido con el caza a otro lado? No, hacia el lado que había que ir. Yo estaba yendo... ¡LOL! Me ha matado un caza con un misilaco, ¿sabes? Yo es que estaba yendo con el caza para allá, pero se me ha acabado la gasolina y he tenido que... ¿Hasta qué punto? ¿Pero ha salido para otro lado? ¡LOL! ¡El tractor! ¡Madre mía, el tractor! ¡Que puede ir por el agua! Bueno. Bueno, a ver, ¿sabes? Que tiene... ¡Oh, qué bueno! Pero eso se debe a la grandeza de sus ruedas. Ya ve, chaval.
Toda la luz. Este es el mejor vehículo que ha existido en GTA, sin duda. Oye, ¿y los nuevos vehículos que habían puesto cuáles eran? Pues son sorpresa. ¿No los han puesto? Ah, ¿no? Son tan sorpresa que no hay. Que hay que adivinar dónde están. Willy, en breve nos veremos. ¡Ostras! Esto es como los vigilantes de la playa. A ver, ¿por qué no? O sea, es que me espera en una... en una bahía, ¿sabes? Tú, a ver, Mitch, Bucana, para. Tengo miniatura de vídeo. Dios, qué caminata me estoy dando, chaval. ¿Qué hace, Willy? Yo, pues aquí, celebrar que he llegado. Vale. Mierda. Oye, ¿te has fijado que casi voy a juego con esto? Ostras, qué lancha más bonita, ¿eh? Esto es como si hubiese sido el atraco perfecto. Bueno. A ver, un momento. Que me pongo en mi sitio. ¿Dónde estás? En la montaña donde hemos saltado. He reaparecido ahí, ¿sabes? Estoy yendo. Me gusta vivir al límite, Willy. Estoy corriendo hacia el mar, pero... Corre. Hazme ser feliz. Es que me estoy cayendo, tío. ¿Pero qué hace Willy, tío? Como una maldita. No sé dónde está Alex. Capaz de encallarlo. Vamos a ver, te marco yo dónde está. Es que Alex también, chaval. Vale, Alex. He reaparecido aquí, estoy yendo hacia la costa, pero... ¿Cuánto tardarás? Ahí va a aparecer, Willy. Aquí, ¿lo ves? Aquí, no. Ahí va a estar Alex. Bueno, dentro de 2 años, ¿sabes? Pero ahí va a estar. A ver si consigo atravesar por la arena. Y si cogemos... Déjame que voy a mandar algún... ¿Cómo se llama esto? Algún... A ver si pasa por... A ver si no se me encalla. Tiburón. ¡No! ¡Willy! Chaval, ¿has visto cómo vivo al límite? Joder, mi personaje está agotado ya. Llevo aquí corriendo 37 años bisiestos. Vale. Willy, ¿vamos a alta mar o qué? ¿Alta mar? Espérate, sí, ya llego. Hasta... Oh, ¿tú habéis visto la película esta de... ¿Cómo se llama? Tiburón. No, del chico este... Que está atrapado en un mundo creado... El show de Truman. El show de Truman. Ah. ¿La habéis visto? Sí, pero la relación con sí, con pues ahora todo tiene un sentido. El show de Truman... ¡Ostras, 3 motos! ¿Un cuál? El show de Truman se iba... ¡No! ¡Que se van las motos! Sí, el tío se iba... No, bueno, spoilers no, tampoco. El tío. ¿Tú, Willy, las motos? Se me ha escapado. Cago, yo tengo... Pero, ¿cómo? Lo olían, ¿eh? Lo olían. ¡Oh, aquí hay dos! ¿Pero habéis perdido la lancha o qué? De perdidos al mar. Un momento, vamos a por la moto. Esos tíos no se escapan, Willy. ¿Por la moto? Sí, la tengo yo. No, hay otra moto allí para la ADES, ¿no? Ah, bueno, pero... Sí, bueno, es que la última vez que definí con moto, la perdí. Y luego moriste 3 veces. ¡Vamos! ¿Dónde están los hombres de la moto? Los hemos perdido, macho. Por favor, Vegeta. ¿Desde cuándo he perdido yo algo? ¡Uf, chaval! ¿Cuándo lo has encontrado? ¡Oye! Estamos en la dirección perfecta para hacer un gran salto, ¿eh? ¿Quieres volver a entrar? Y ya sabes lo que dices, un gran salto conlleva... Esta vez saltaré con un caballo, con un camión. Esperar sus, que estoy aquí. Estoy yendo por ti, Alex. Estoy tranquilos. A 50 metros. Perfecto. Vale, estoy yendo. Dios mío. No tiene nombre, pero sí apellido. Sube, Alex. Uy, en un quad. Eso va a empezar. ¡Deprisa! Tú sabrás. Vamos, si ponte no, el casco, no, ponte sube, el casco. Sube a mí. ¡No, no lo sabía! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Pero, tío! ¡Alex! ¡Ostras! ¡Qué bocata! ¡Ahí va! ¡Sube! ¿Dónde está Vegeta? ¡Ahí va! ¡Tiro, tío! ¡Me cago en todo, chaval! ¡No! Tu tío, y se dedica a rasparse la cara. Mira que he conseguido esconderme debajo del coche de policía. Pues no, me han acabado encontrando. Os recojo. A uno de los dos, echarlo a Pares en el centro que llego. Pares. ¡Cus! El que gana viene conmigo, No pasa nada, tengo moto, Willy. ¿Sube alguien aquí? Tengo moto. Buah, chaval, mucha costa. Sube yo, Willy. Tú, los moteros se cabrean. Tú, pelea contra los moteros, Willy. Que no, que a mí me sigue ya la poli. Sube, Alex. Chaval, que me... ¡Toma! ¡Uf, chaval! ¡Toma! Estaba a morir ahora. ¡Toma! Estoy de pelea aquí, estoy de pelea. Vamos dentro ya. ¡Mírame! Vale. ¡Mírame, si Vegeta, unos moteros! Estará bien pelearme. ¿Hola? Venga, deprisa, nos vamos. Con la moto se supone que es fácil, ¿no? Esperad, no vayáis. ¡Id! ¡Aumentad velocity! ¡Dale! ¡Speed!
Vamos, 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 vamos. ¿Lo habéis conseguido? No. Mira que es difícil, no conseguirlo con... Joder, sí, yo lo he cogido. ¿Willy ha muerto? Bueno, por lo menos no te he dejado el cadáver en la moto. No, mira. Vale, vale. Yo estoy dentro. Me has dejado sin moto directamente, ¿sabes? Porque me has tirado al suelo. Vale, mira. ¿Willy ha muerto? Joder, es el momento. Me has tirado al suelo con 30 policías alrededor. Tengo una chistera y estoy muy loco. Pero no, pero vamos a recuperar esa moto. Madre mía. ¡Vivo al límite! ¡El límite soy yo! Madre, no sabéis ni qué estoy haciendo, pero estaríais alucinando si vieseis mi cámara. ¡Uy! ¡Toma tontería que acabo de hacer! Voy a morir en 3. Quieres que la conduzca yo, ¿verdad, Willy? Sí. Dímelo. En 2. Conduce. Caza. ¡Pero tío! ¡Pero la hecha aposta! ¿Lo has visto, tío? ¿Te has visto qué desgraciado? No lo he podido ver porque estoy intentando coger un caza y me estoy volviendo loco. Tío, por Dios. ¡No! ¿Serio? ¡No! ¡Conto! Yo desisto. Esta misión no lleva a ningún lado, ¿eh? Hay un hueco en nuestra mochila. Ya es algo. No sé ni por qué estoy intentando coger el avión, pero es como que algo me llama allí dentro. ¡Parad! Sí, ahora te subes encima de mis hombros, ¿sabes? Da igual, si es que Willy... Es que no se puede. Pero que no has podido subir otra vez. Pero, ¿quieres que te explique por qué no? Porque giras en el último segundo, tío. Entonces, ¿qué narices hacéis, tío? No puede ser. Es que si voy antes, voy por la arena. Pero da vale, igual. Vale, tengo un coche. Tú me recto. Vale. Tú me dices, ¿eh? Recto un poco más así. ¿Y no me muevo? No. ¡Hijo de puta, tío! ¿Pero si es la policía? No, que era Vegeta, por eso le dije. ¡Vamos! Es que ha sido Vegeta que se ha cruzado en el camino a posta, tío. Vamos a por él, por favor, te lo pido. Es que le quería dar un poquito de emoción, tío. Un poquito de emoción, ven aquí. ¿Lo habéis conseguido? ¿Cómo lo conseguí? ¿En serio, tío? ¿Cómo puede ser tan mal? ¡Ay, va! Pero nos hemos caído. No, tranquilo, no, yo estoy con mi técnica. Acribillar el vehículo. Sí, acribillámelo. Yo estoy con mi técnica de parar coche. ¡LOL! Bueno, venga. Nos vemos dentro, ¿eh? ¡Ostras, chaval! O sea, lo mismo tú no, ¿eh? Lo mismo, dale duro. ¡Ales! ¡Para! ¡Ales! ¡Mírale! ¡Lo he sacado de la carretera! ¡Corre, Willy! ¡Es vale, nuestra! ¡Recto, ¿eh? ¡Recto, todo recto! ¡Pero no gires! ¡Está girando! ¡No estoy girando! ¡Recto, maldita sea! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Me bajo, tío! ¡Estoy harto ya! Me voy. ¡Entra! ¡Intenta entrar! ¡No, cuidado que viene este! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡No, granada! Me vais a dejar tirado, ¿verdad? Yo creo que Alex... ¡Alto, loguito! Alex, el problema era el exceso de equipaje. Es que he cogido unos kilitos, las cosas como son. ¡Ay! Bajamos. Unos kilitos, ahora y cogemos un coche que es exactamente igual. Ya voy. Es el momento del último intento. Último intento, todos juntos. Último intento de atardecer. ¡Hola! ¡Alex! ¡Eso que viene! ¡Hola! ¿Qué? ¿Eso por qué, Alex? 4-0. Me habéis dejado otra vez tirado. ¡Odio que me dejen tirado, maldita! ¿Pero quién te ha dejado tirado? ¿Qué le han dejado tirado? Alex, ahí te has pasado, tío, ¿eh? Habéis desatado mira, vosotros me habéis dejado tirado, yo estaba así siendo buena gente. Yo creo que con 4 te vale, ¿no? No sé yo, la verdad es que... Mira, tenemos coches iguales. Y si saltamos todos con el mismo tipo de coche. Venga, última oportunidad. Yo no sé ni por qué hemos hecho esto, pero ya que estamos aquí, aprovechamos el día. Lo del submarino ha quedado en un segundo. ¿Quién me ha pinchado la llanta, tío? ¿Alex? No, yo no. O sea, yo he parado ya. El neumático. Si quieres, fíjate, soy tan buena gente que hasta te recojo si quieres. No, yo creo que puedo saltar así. Huelo a epicidad. Venga, Willy, que te doy por detrás. Si no lo consigues, te doy. Vamos. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Tope ahí! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡Qué salto más limpio! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Ahora me toca a mí! Bueno, el mío no ha sido limpio, pero. No, para nada. Le veo otra vuelta. Vale, aprovechamos el salto por aquí, ¿eh? Vale, se aprovecha. ¡Woohoo! Vale. Habéis hecho otro salto. No servía con uno. Bájate ahí, Vegeta, si quieres. Sí, aquí, mientras me disparan, ahora mismo bajo, bájate.
Bájate tú antes, que creo que tienen que decirte una cosa. Un chaval. Si no, ¿cuál es el plan? Tengo problemas. Salir aquí. Vale, solucionados. Alex B, ¿has conseguido entrar? Yo busco el helicóptero en realidad. Alex, ¿entraste? Estoy intentando, pero me da que me van a matar porque estoy tardando 7 años bisiestos en entrar. ¡Ostras! ¡Tanque! ¡Tanques! ¿Tanque? ¿Tanque dónde? ¿Cómo que tanque? ¿Cómo que tanque? ¿Tanque? ¿Que nos está disparando un tanque? ¡Qué good! ¡Qué va, qué va! ¡Qué va, dice! ¡Dios mío, lo que hay aquí montado! No entro, tío. Me voy. ¿Dónde estás? ¡Huele, huele! ¡Alex! Se ha ido Alex, tío. Estoy muerto. ¡Que sigo en tu casa! Vale, es mi momento. ¡Salta! ¡No! ¡He caído muerto! ¡Alex B! Mi salto será épico. ¿Y Willy? ¿Y Willy dónde estás? Yo estoy intentando salir. Vamos a... ¿Dónde estás tú? Estoy a tu lado. Te cubro la salida. ¡Huye! Aprendieron la lección y cambiaron el spawn de la maldita ciénaga, ¿eh? Madre mía, aquí es el momento. Willy, dispara mientras a estos. ¡Dispárales! Mira, me veo con tanto ímpetu que voy a intentar saltar otra vez. Fíjate. Me cago en yo intento. ¡Oh! ¡Que lo consigo! Hay alguien que ha salido, es Willy, ¿no? ¿Ha sido Willy, ha conseguido salir? Madre mía, segunda vez que consigo. Madre mía, que hoy me hago el día. ¡Hoy me hago el día! ¡Es el momentito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Habéis salido los dos? ¿Sí? ¿Vejete ahí al fondo? ¿Sí? ¿Eres tú el que está detrás? Soy yo. ¡Oh! ¡Tengo el punto de mira! ¡No! Mira, yo si salto con este... ¡Willy! ¡Willy! ¡A ver, fin! No, ¿me vas a disparar a mí? No. Sí, ¿verdad? ¡Willy! Todo lo que se pone de color rojo, yo le disparo. Madre mía, chaval, qué peligro tiene. Vale, oye, nos podíamos vengar ahora de Alex, ¿no? Así en plan... Estaba pensando yo. ¿Alex? No podéis. Alex, yo creo que sí, ¿eh? Vale, helicóptero destruido. ¿Dónde estás, Alex? Nunca lo sabréis. Bueno, excepto por el minimapa, ¿sabes? Que podéis verlo perfectamente. Vale. Vamos, venid a dormir. ¿Queréis venir a dormir? Pues venga, vamos. Queremos. Vamos. ¿Te imaginas que te enchufamos una buena leche? ¡Ostras, chaval! Willy, ¿dónde estás? Te veo. Uy, que sí te veo. ¡Vamos! Me han cerrado las putas puertas, me han cerrado las... ¿Dónde estás, Alex? ¡Oh! ¿Eso es todo lo que sabéis hacer, melazas? ¿Dónde estás? Aquí. Dios. Con un coche que se vuelca todo el rato. ¡Ey, para abajo! Vale, Willy, vamos a hacer una formación Águila 2-8. Vale, quedamos en el túnel de los cuatro ojos. Vale. El túnel de los cuatro. Pues yo voy a meterme en el túnel, ¿sabes? Para liarla aquí. Willy, ¿y si acabamos en plan bestial intentando cruzar con el caza por el túnel? Mientras disparáis a ver si podéis matarme. Bueno, no, porque ya me ha matado la poli, pero voy a volver a entrar. Alex, digo, Willy, ¿te parece? Yo lo veo. Yo creo que es una cinemática perfecta para Alex. No paséis todavía, por favor, no paséis todavía. Quiero terminarlo en plan épico. Vale, Alex, estoy llegando. ¿Cuánto te queda? Yo lo veo bien. Estoy dentro, estoy ya. ¡Que Willy me está disparando! ¡Ah, qué dices! ¡Qué hijo de su madre, chaval! ¡Qué hijo de su madre! ¡Car! Es que me he mareado. ¡Karma, chaval! Y te lo mereces, y ahí sí caiga tu avión. ¡Vamos, entra por el túnel! ¡Vamos! Bueno, ¡este es mi momento! Aguanta un poco, que el túnel es muy largo andando, más de lo que pensaba. Vale. Ya estoy enfilando. ¡Enfila, vamos! ¡Enfilo, madre mía! ¡La voy a meter enterita! ¡Venga! ¡Ya sé! ¡Estoy intentándolo! Si no entras no te veo, ¿eh? ¡Tengo mal angulito! ¡Vale! ¡Te veo allí! ¡Vamos, entra! ¡Si es lo que quieres! ¡Entro! ¡Maldita sea! ¡Entro! ¡Sí! ¡No! ¡Casi, tío! ¡Casi!